Bueno, gente, pues ya estamos por aquí en directo. Vamos a ir esperando poco a poco que la gente vaya entrando. Y bueno, como estaréis viendo aquí en la miniatura, hoy vamos a correr los mundiales y también Lombardía, ¿vale? Mundiales que se disputan en Tenerife. Así que bueno, mundiales en Tenerife, veremos el recorrido. Es bastante duro, veremos lo que vamos a hacer con Alberto Betigol. No estamos en la mejor forma posible, pero como siempre lo intentaremos. Bueno, pues vamos entrando la gente poquito a poco, somos ya cuatro espectadores, la música yo creo que está bastante bien. Y bueno, como siempre, ir dejando vuestro like y bueno, vamos a compartir, ir a Twitter, sabéis que tenéis bueno, mis redes sociales aquí en la descripción, mi Twitter, mi canal secundario, y bueno, después los links de interés que tenéis, bueno, el web del Mayotte y tal, el Twitter de la Liga del Mayotte, el canal del Mayotte, donde a veces estoy haciendo directos de la Liga y eso. Y bueno, pues vamos a darle caña aquí. Recuerdo una cosa, ¿vale? Aquí estoy un poco enfermo después de la Vuelta a España. Falta subir el episodio de la Vuelta a España, ¿vale? El episodio de la Vuelta a España lo subiré la semana que viene. Va a ser, no sé si será el siguiente episodio o veré. Supongo que sí, ¿vale? Y subiré, ¿vale? Pero no os voy a enseñar ni cómo he quedado. Si finalmente he conseguido el maillot de puntos, ¿vale? La general de puntos. No os lo voy a mostrar porque, bueno, no quiero haceros spam, básicamente, ¿vale? Así que, bueno, no os voy a enseñar nada. Pondré la miniatura cuando salgamos aquí en el menú del juego en sí. Y bueno, vamos a empezar ya con los campeonatos del mundo. Hoy no va a ser un directo demasiado largo, bueno, durará sobre una hora más o menos, ¿vale? Normalmente nos llevamos un poco. Y fijaros el recorrido de esta segunda temporada en los campeonatos del mundo, ¿vale? Como os he dicho, son en Tenerife y fijaros el recorrido. Nos ponen como segundo máximo favorito después de Kwiatkowski, pero bueno, es que fijaos, yo creo que estas rampas van a ser muy duras, ¿eh? Y veremos cómo llegamos al final. Porque yo creo que lo vamos a tener más complicado que el año anterior, ¿vale? Que se disputó en el mismo Bergen, creo que fue. Y bueno, estuvimos relativamente cerca de poder ganar. Pues nada, vamos a darle caña de aquí. Vamos a darle aquí a etapa 3D. Vamos con el equipo italiano. Yo creo que hoy no vamos a tener un buen día aparte. Así que bueno, no nos ayuda demasiado. Y nada, Alberto Betiol finalmente es seleccionado para ir a los campeonatos. Veremos la gente que viene. Viene Peter Sagan por aquí, veo, por Eslovaquia. Así que junto a Kwiatkowski, Valverde sobre todo también. Que vienen a hacer una muy buena vuelta a España. Sonny Colbrelli, que será nuestro compañero de equipo. Pues también interesante, ¿vale? Y bueno, España con Lobato, Navarro, Herrada y compañía. Que bueno, creo que tienen muy pocas opciones. Como os he dicho, yo creo que Polonia con Michael Kwiatkowski va a ser uno de los. De los favoritos, ¿no? Puede ser llevar, no sé, Boasson Hagen, no sé si hasta qué punto. Pero bueno, estamos en España, en el Mundial de España, Tranviario 30, hola, buenas tardes. Buenas tardes para Tranviario, un saludo para él que siempre está aquí apoyando los directos. Y bueno, si acabáis de entrar y no me seguís en Twitter, pues bueno, tenéis el Twitter en la descripción y le dais retweet, que estaría bastante bien. Bueno, el objetivo, somos el líder del equipo, eso es un paso ya. Pero fijaros que estamos aquí lesionados, ¿vale? No sé, la forma del día no sale porque estamos mal, fijaros que nos bajan bastante. Pero bueno, nos bajan un sprint. Vamos a colocarnos aquí al 78, mantener posición, ¿vale? Y bueno, vamos a repasar un poquito la gente que viene. Fijaros las rampas, es un circuito
Yo creo que muy duro, ¿vale? Hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ascensiones. No sé el nombre de las ascensiones, pero bueno, no sé si a dónde se sube. Y nada, pues veremos lo que se puede hacer, ¿vale? De momento nosotros traemos a Matteo Trentin, que es un rival interesante, pero no sé si conseguirá aguantar pues todas estas subidas. Luego tenemos a Diego Ulissi, que bueno, puede ser un corredor interesante también Diego Ulissi. Nosotros que nos colocamos un poco más hacia adelante. De momento no ha entrado nadie en la fuga. También traemos a Chimolai, a Benati y finalmente a Sonny Colbrelli, ¿vale? Que va a ser un corredor que va a estar ahí parejo a nosotros. Y nada, vamos a repasar un poquito los corredores que van a venir. Nosotros no vamos a entrar en fuga de momento. Muchas gracias a todos los que vais entrando poco a poco en el directo, 8 espectadores. Así que de verdad, muchas gracias. Tenemos a Michael Kwiatkowski como uno de los favoritos. También tenemos a Philippe Gilbert, que por qué no podría aguantar. Fijaros que son rampas del 5, a ver, 5 o 6%. Y bueno, yo creo que se va a hacer duro para algunos corredores. Alejandro Valverde seguro que va a estar ahí. Bueno, España con Jesús Herrada, Valverde, Gorka Izaguirre. Bueno, la pueden liar. Luego Australia con Michael Matthews, que no sé hasta qué punto también. La forma del día pues será muy importante. Aquí vamos a Peter Sagan por parte de Eslovaquia, que es un claro candidato. Italia aquí con Betiol, que somos los líderes. Y fijaros, son rampas del 6, fijaros, son rampas del 6. Y atención el viento, que también va a ser un factor muy importante, el viento que tenemos. Aquí tenemos de momento a Benati, que en teoría nos debería estar protegiendo. No sé quién está protegiendo. Está protegiendo a Chimolai. Pues Trentin que nos proteja, porque si no lo vamos a pasar mal. Bueno, de momento no hay nadie en la fuga. Fijaros que estamos aquí en Tenerife, al lado del mar. Así que bueno, el viento va a ser muy importante. Y bueno, nosotros al ser el líder del equipo y tal, pues ¿por qué no tenemos opciones? Bueno, estamos ya subiendo este primer puerto. Muchas gracias a todos los que estáis entrando. 11 espectadores ya por aquí en el directo. Ni quieto ni hostias, esto se lo lleva Betiol. Vale, esto nos lo dice Pablo Álvarez. Un saludo también para Pablo Álvarez, que está aquí comentando ya por el directo. Y bueno, el objetivo es el Betiol. El problema, lo que os he dicho, que vamos bastante fatigados, ¿vale? Vamos enfermos, tenemos un pequeño resfriado. Así que se hará todo lo posible. Bueno, decidme por los comentarios si se escucha bien. Vamos a pasar esto al por 4. Voy a mirar y tal que se vea todo perfecto. Y bueno, como siempre, toda la gente que estáis, si dejáis un like, pues bueno, se agradece mucho. Y a ver si podemos petar estos mundiales y luego los Lombardía, que ya estamos en las últimas, ¿no? Betil ya está en las últimas, pero vamos a seguir luchando como siempre. Bueno, recordar, muy importante va a ser el viento, va a ser una etapa muy dura, como os he dicho, casi 300 kilómetros, 276 kilómetros. Eso va a hacer que los corredores, pues bueno, pues sufran, ¿no? A la hora de bueno, a la mínima que se esté metiendo un ritmo, vale, parece que ataca algún lituano por aquí. De momento nosotros, tranquilidad, tranquilidad en el pelotón. Sigue el viento. Vamos a repasar un momento la fuga. La fuga ya formada por tres corredores, entre ellos John Degenkolb. Que bueno, fijaros que le han bajado bastante los stats de colinas y tal. Gonsalves, el portugués. Y Michael Valgren, el danés. Que bueno, Michael Valgren puede hacer cosillas. A ver, creo que tres corredores en la fuga se va a hacer demasiado duro. Alpe d'Huez nos dice buenas, buenas. Pasa por 8. Sí, ahora lo pasaré al por 8. Porque si no, esto se va a hacer eterno. Ya os he dicho, hoy va a ser un directo un poquito más cortito. Un saludo para Juan Agudelo, que nos comenta aquí que le saludemos. Pero bueno, un saludo para ti, Juan. Y bueno, pues lo que os he dicho, hacer retweet y tal en el tweet que he colgado, en el último. Tenéis mi Twitter en la descripción. Nada, vamos a pasar esto al por 8. Betiol de momento va bien. Llegamos muy fatigados, como os he dicho. Venimos ya con una forma del 87, con un pequeño resfriado. Y fijaros aquí, a la mínima que se pone a tirar a alguien, la barra empieza a bajar. Quizá yo creo que Diego Ulissi. A ver, me gustaría. Vamos a bajar un poco el ritmo aquí con Betiol. A ver si podemos colocarnos un poco más atrás. Vale, tampoco perder mucho las posiciones delanteras, pero que no nos dé el aire de golpe. Porque fijaros que hay 39 kilómetros por hora de aire, ¿eh? Y aquí van a ver cortes seguro, ¿eh? Hay gente que ya se ha cortado. Gente como Greipel, como bueno, Ludvigsson, más conocidos, Ludvigsson, Greipel, aquí está el sueco, Greipel alemán. Pues bueno, que ya están perdiendo comba y bueno, 119 corredores únicamente ya por aquí. Bueno, hemos bajado un poco el ritmo para perder un poco, bueno, la cabeza de carrera, porque si no nos.
tan adelante, pues no os irá nada bien. Y bueno, como os he dicho, tenéis en la descripción mi Twitter, que ahí me podéis seguir, ahí aviso y estaréis avisados al momento de todo lo que subo. Y nada, pues bueno, muchas gracias al Pedúez aquí por darle retweet, de verdad. Y bueno, pues vamos a pasarlo, venga, vamos a seguir pasándolo. Yo creo que voy a pasarlo a por 4, por si acaso. Como os he dicho, hoy va a ser únicamente los mundiales, voy a correr únicamente los mundiales y Lombardía, ¿vale? Vale, Betiol se está yendo muy adelante, vamos a bajar el ritmo. No sé por qué, claro, es que es tan adelante y con el viento de 43 km por hora, es que parece mentira, pero el viento es algo interesante, ¿vale? Ahora recuperaremos, como siempre, vamos a dar el 70, ¿vale? Siempre atentos. Y de momento está tirando el equipo holandés, Holanda que viene con... vamos a ver Holanda con quién viene, que no lo hemos repasado antes. Viene con Slachter, viene con el equipo completo, igual que Alemania. Holanda viene con Lars Boom, Slachter, Duick, Ronewegen, que no creo que aguante, Kreder, Lindemann, Terpstra, Van Poppel, Van Barle y ya está. Bueno, a ver, yo creo que los favoritos van a ser entre Kwiatkowski, ¿vale? Entre Kwiatkowski, vale, nosotros seguimos aquí delante. No quiero estar tan delante. Vamos a poner el momento el por uno. Vamos a buscar a Kwiatkowski, que debe estar aquí bien colocado. Y vamos a tomar... ¿dónde está Kwiatkowski? Aquí. Vamos a tomar posición con Kwiatkowski, ¿vale? Para que baje un poquito Betiol y se proteja un poco, ¿vale? Ahora no sé por qué no podemos utilizar a nadie, ¿vale? Trentin que proteja a Betiol. Se ha dejado de proteger a Betiol, Trentin, y como que no, ¿sabes? No mola. Vale, vamos a dar un poco más de ritmo porque ahora sí que nos estamos quedando un poco más hacia detrás. Faltan muchos kilómetros todavía. Pero bueno, un corte pues nos podría fastidiar del todo y perder todas las opciones, ¿no? Para poder llevarnos la victoria aquí en el Mundial y bueno, convertirnos en campeones del mundo. Fijaros que las barras, estamos sufriendo bastante de barras. Se nota que no venimos en la mejor forma. También con el resfriado que nos baja bastante los stats físicos, aunque son bastante buenos, así que bueno, no deberíamos tener problemas. Y nada, pues vamos ya por la sexta ascensión, ¿no? Si, no, por la séptima ya, séptima ascensión del día. La fuga, que han entrado dos corredores más, entre ellos Morton, el australiano, y también Ludvinson que ha entrado. Vale, este es Tobias Ludvinson y este será el hermano, ¿vale? El hermano malo, pues este es el hermano bueno, ¿vale? Que es contra el logista. Y está bastante bien colocado. Vamos a ver el Betiol. Debe ser este Kwiatkowski, ¿no? Que estamos... Vale, bien, está cogiendo la rueda de Kwiatkowski. Y bueno, vamos a ir pasando. 3 minutos para la fuga. Fijaros que perdemos bastante. El viento sigue siendo bastante considerable. Y bueno, pues intentaremos ver cómo llegamos, ¿no? A la parte final. A ver si recuperamos posiciones. Porque ahora sí que estamos algo atrás. Es que tampoco quiero poner el por 8 porque es que esto se, a la mínima coges un corte. Ahora aquí recuperamos la bajada siempre, pero tenemos que estar atentos, vale. De momento aquí vamos a darle. Ahora volvemos a coger la rueda de Michael Kwiatkowski. Se está rodando bastante rápido y como os he dicho, el viento, pues el viento durante toda la carrera va a hacer mucho, pero que mucho daño. Vale, Chimolai, que ya está un poco jodido por aquí. Betiol, que pierde posiciones siempre. No sé por qué no consigue ahí mantener más o menos la cabeza de carrera. Por tapones. Recordad que es bastante estrecha la carretera. Así que bueno, eso también influye, yo creo, a la hora de avanzar e intentar colocarse lo mejor posible. Ahora sí que estamos mejor colocados. Aquí la rueda de Kwiatkowski. Pero las fuerzas no son las mejores, como os estoy diciendo. Hola, Magic, nos dice José Luis Ávila. Buenas, José Luis, que hacía tiempo ya que no te veía por aquí. Pues bueno, me alegro que estés aquí otra vez dando el callo. Pues bueno, Diego Ulisi, que Diego Ulisi sí que se le ve bastante bien. Estamos más o menos igual. Pero Diego Ulisi se le ve bien. Y yo creo que hasta se la adecuaría un poco más. Colbrelli, que estaba sufriendo. Trentin, fijaros aquí hay pequeños latigazos, ¿vale? Por el mismo viento que son 40 km por hora encima de la bicicleta, pues se notan bastante, ¿vale? Se notan bastante por experiencia propia y por todo, pues se notan bastante. A ver si Trentin puede volver a poner a proteger a Alberto Betiol. Vale, Betiol, ¿dónde estás? A la rueda de... No sé si ponerme mejor hasta la rueda de Colbrelli, ¿eh? Vamos a tomar posición con Colbrelli.
Vamos a subir un poco el esfuerzo porque ahora sí que se está rodando muy rápido. Es que faltan 116 kilómetros, ¿eh? Faltan 116 kilómetros. Atención que hay ataques por aquí. Es que nosotros tampoco tenemos más energía. Nosotros no tenemos que jugar en sprint, lo más seguro. Aquí vemos a Dani Navarro, Lobato, que están por delante. Ha saltado un corredor. Vamos a ver dónde está Betiol. Vale, está bastante bien colocado, decente. Vamos a pedir a... Mira, Chimolai y Benatti ya han cedido. Sí, claro, esto se está endureciendo mucho. Y veremos si llegamos, porque faltan todavía 1, 2, 3, 4 y 5. 5 y encima con una velocidad que se va a subir espectacular. Estaba en chequeo de ciclismo. Bien, 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 José Luis. Sí me gusta. Bueno, y dejando vuestro like, los que vais entrando nuevos aquí en el directo, y dejando vuestro like, que siempre se agradece. Bueno, vamos a ver si recuperamos forma. Atención, que nos hemos entrado en el corte. Vale, ahora sí que nos volvemos a colocar. Ulissi que está yendo a por agua. Perfecto. Vamos a poner Betiol siga toda posición con Colbrelli. A ver si avanzamos hacia adelante. Pero bueno, yo creo que en estos mundiales no vamos a poder estar ahí arriba, ¿eh? Va a ser muy complicado. En las bajadas recuperamos. A ver si Ulissi llega con el agua. Vale, hemos cogido ahora sí qué posiciones más delanteras. A ver Ulissi. Vale, Ulissi viene ya por aquí. Vamos a Betiol mejor que coja la posición de Ulissi. Y nada, vamos a por la 5. Bueno, España, España está haciendo una buena apuesta aquí con Dani Navarro Lobato. Boeckler también en su último año antes de retirarse, pues ya está por aquí. Gorka Izaguirre, como os he dicho, Alejandro Valverde, bien, bien protegido. Rojas, bueno, Rojas protegiendo a Alejandro Valverde. Y aquí, aquí bien trabajando. Vale. Yo voy mirando el directo y tal. Atención. No te pongas a tirar, Trentin. No te pongas ni Ulissi ni Trentin. No hagamos tonterías. Porque es que me reventáis a mí mismo. A ver, Trentin. Vamos a subir el ritmo. A ver, Trentin que me proteja a mí mismo. Está tirando muy fuerte, está tirando muy fuerte el equipo de España. Y hay 63 corredores únicamente. Y Kwiatkowski sigue por aquí. Nosotros también. Vamos, no vamos mal de barra, yo creo. Pero es que faltan 93 kilómetros. Es que poca broma. Vale, Ulissi. No podemos parar a Ulissi. Ulissi se pone a tirar y es que nos van a fastidiar. Es que no entiendo esto, No entiendo esto de la máquina. Vale, vamos a darle aquí 77. A ver si me deja parar a Ulissi. Vale, Trentin ya que pare. Trentin ya que cede. No, a ver, yo no voy fino, pero es que los demás no creo que vayan demasiado fino tampoco. Aquí parece que Kwiatkowski intenta coger posiciones más delanteras. Vamos a meter aquí el punto, porque aquí hay un pequeño corte. Atención con el corte. Atención que nos quedamos aquí en el corte. Y ahora vamos a ver en la bajada, Vamos a ver la bajada. Vamos a atacar aquí y a ver si conseguimos cogerlos. Aquí ha habido un corte, Y están Colbrelli y Diego Ulissi, pero es que están reventados, Vamos a poner el punto, a ver si hay un pequeño parón. A ver. Está siendo complicado, Aquí viene por detrás Arredondo también, Turó. Bueno, esto se nos complica, chavales. Esto se nos complica. Vamos a mantener posición y a recuperar, porque si no, yo creo que vamos a entrar. Vamos a poder entrar perfectamente, creo. Pero ya os he dicho, es una locura, este mundial es para escaladores casi, Vamos a ver la gente que hay por delante. Mantiene Kwiatkowski, Valverde, Sagan, Matthews, Whelan, Yates, McCarthy, Restrepo, Gilbert, Lutsenko. Parece que se mantienen. Ulissi que está tirando, el mismo Ulissi está tirando y nos está fastidiando. No entiendo porque somos los líderes, pero no nos dejan. Vamos a tirar, a ver si conseguimos llegar. Sería un puntazo, a ver, faltan muchos kilómetros, pero... O sea, aquí estamos, es que si no, aquí nadie ayuda, no hay nada que hacer, Bueno, se nos está yendo el mundial. Aquí vemos a Trentin, que está tirando a ver si conseguimos entrar hacia adelante. Pero es que ya tenemos 4 minutos, ya hemos perdido. Esto se ha perdido ya, esto es imposible. No tenemos la mejor forma. Y tampoco nos podemos poner a tirar aquí como locos. Hemos perdido, vamos a darle el ritmo de 55. Nadie nos ayuda por detrás. Van a ver, Mae también se ha quedado. Bueno, se la van a jugar
se la van a jugar por delante, ¿eh? Se la van a jugar por delante. Es demasiado duro, es demasiado duro para nosotros. Eran 270 kilómetros. Bueno, ahora Trentin que se vuelve. Se pone aquí también a tirar. Es que ya estamos muy lejos, ¿eh? Ya estamos muy lejos. Fijaros, ¿eh? Fijaros que ya no hay opción alguna para nosotros. Ya nos sacan muchos kilómetros de diferencia. Y bueno, vamos a poner aquí el puntillo. A Trentin, bueno, que haga lo que quiera. Y nada, este circuito es matador. Sí, sí, es que es imposible. Este circuito es imposible. Pues bueno, nada, no ha habido opciones esta vez. La otra vez sí que tuvimos más opciones. Vamos a pasar esta al por 8. Voy a leer un poco los comentarios. Gian o Specialized, Pinarello o Scott. Bueno, yo. Gian es bastante seguro y tal, pero bueno, Specialized también me gusta, no sé. Pinarello, Scott, no las he probado. Este circuito es matador, como he leído antes. Me da que dentro de la selección hay un pequeño boicot de Ulissi con Berli hacia Betiol. Sí, sí, pues eso parece, Parece que no. Pero bueno, no sé si Colbrelli conseguirá ganar. Ahora a lo mejor me calla. No, no, es que Colbrelli y Ulissi ya han cedido. Es imposible ganar. Bueno, faltan 12 kilómetros. Veremos quién gana. Vamos a poner aquí la cámara de línea de meta. La que están pasando. Pero todavía no. Les faltan 3 kilómetros. Así que estos deben ser. Bueno, gente que. Eso, como es un circuito, pues. Deben estar por aquí. Y atención que gana. Vamos a ver quién gana. Peter Sagan, Alejandro Valverde y Adam Yates. Es que fijaros, Peter Sagan no sé cómo ha aguantado, porque tenemos mejores stats que él. También no veremos una buena forma. Alejandro Valverde, Adam Yates. Vamos a ver quién pasa en cuarto lugar. Este yo creo que serán doblados, ¿vale? Y puede ser Romney. Michael Matthews yo creo que sí que va a pasar. Aquí lo vemos, Michael Matthews pasa en cuarto lugar. Morkov, Lindemann. Bueno, y aparte, el viento que había. Ahora viene Gaviria. Pero Gaviria, es que le faltan 20 kilómetros a Gaviria. Betancourt también, y están cabeceando. Es que ha sido, este circuito ha sido totalmente matador. Así que bueno, vamos a ver cuánto nos falta para Betiol. Vamos a doblar a Benat y todo. Pues ya no nos dejan hasta ni controlarlo. Vamos a dejar aquí, vamos a darle ritmo. Vamos a entrar con Rojas y con Barguil. Bueno, entraremos. No tenemos el top 20. Ha hecho top 20 Sonny Colbrelli y Diego Ulissi. Aquí ya ni hemos sprintado ni nada. Pasaremos el 22º. Pues bueno, se ha hecho lo que ha podido. Es un circuito infernal. Con el viento que hacía de 43 km por hora. Con 14 ascensiones. Eso son cosas del otro mundo. 47 km por hora, fijaros. Casi 50 km por hora de viento. Y ya se hace duro una etapa llana con tanto viento. Imagínate con 14 ascensiones con este porcentaje. Son porcentajes duros. Bueno, pues vamos a ir allá a la Lombardía. Vamos a ir a Lombardía. No he mirado el recorrido, pero creo que también se nos va a hacer demasiado duro. Normalmente Lombardía suele ser ya para escaladores, gente como, bueno, este año la ha ganado Vincenzo Nibali. Y bueno, un montón de gente, ¿eh? que falta por llegar, que va a llegar en fuera de control, ¿eh? Es que fijaros, 1.16 en fuera de control. Estamos aquí dando el por 8 y la gente todavía no ha llegado. Pues bueno, victoria Peter Sagan, que se vuelve a convertir como campeón, vuelve a ser campeón del mundo. Vamos a ver aquí el podio. Aquí lo vemos, 4 segundos, bueno, se han disputado aquí el sprint y bueno, Peter Sagan era el máximo favorito. Luego ya 2 minutos y fijaros, el décimo, Lachlan Morton, que estaba en la fuga, igual que el Larry Warbase o George Preller. Bueno, Gorka Aguirre, quinto, bueno, buena representación de España, segundo, quinto y octavo. Bueno, la general por el equipo es que bueno, salía aquí España. Sagan es el ganador de hoy, aquí lo vemos. Sagan se vuelve a convertir como, vuelve a ser el campeón del mundo. Así que bueno, la clasificación por equipo, nosotros hemos pasado terceros a 27 minutos. Australia también lo ha hecho bastante bien con Matthews, pero bueno, España se ha coronado, jugaba en casa. Y nada, aquí no conseguimos el objetivo. Pero voy a poner un momento por aquí la miniatura para que lo podáis ver. Bueno, vamos a volver a poner la música por aquí. ¿Vale? Y bueno, voy a poner la miniatura, ¿vale? Magic Colombia.
Colombia no sé cómo ha quedado. Pero bueno, complicado tenía. Bueno, tenéis puesta la miniatura ahora en el directo para que no veáis el spoiler, ¿no? Del último episodio de la Vuelta a España que voy a subir. Y nada, toca Lombardía. Que Lombardía, bueno, es que es muy duro. Vuelve a ser muy duro. Esta edición en llegada en Lecco, Milano-Lecco, de Milano a Lecco. Y veremos lo que vamos a hacer, pero yo creo que, ¿por qué no, eh? Vamos a ir simulando y ahora volver, ahora quitaré. A ver si nos recuperamos del resfriado, porque eso nos ha hecho, fijaos que nos está bajando mucho la forma, ¿eh? Y bueno, después de esto ya simularemos hasta final, el París Tours no lo vamos a competir. Hostia, no hemos competido en Lombardía al final. O toca ahora. Bueno, pues parece que no. Que Lombardía se lo ha fumado. Se ha fumado Lombardía. Dani Navarro octavo. Sí, sí, Dani Navarro octavo. Corguez Aguirre quinto. Bueno, un poco. Un poco locura. Urán. No sé cómo ha quedado Urán. Pues bueno, al final Lombardía no corremos. Tenemos el Paris Tours. Que bueno, lo haremos seguro. Ya que no hacemos Lombardía, pues el Paris Tours. No sé por qué no hemos hecho Lombardía al final. En teoría estaba en la planificación. Pero bueno, vamos a simular aquí un momento. A parar. Paris Tours, aquí lo vemos. Pues vamos a competir en Paris Tours. No tenemos la mejor forma, pero bueno, para despedir la temporada yo creo que va a estar bien. No sé por qué al final Lombardía no hemos corrido. En teoría estaba en el calendario nuestro. A lo mejor no. Ah, mira, no estaba. No participa en la carrera. Bueno, pues le he liado. He hecho mal la miniatura. Bueno, hemos competido los campeonatos del mundo y ahora vamos a hacer la Paris Tours, que ya es nuestra última carrera, porque la Japan Cup esta no vamos a simularla. Y pasaremos ya y simularemos hasta la temporada que viene, ¿eh? Así que bueno, vamos a continuar aquí. Vamos a la Paris Tours. Que esta vez sí, a ver si con un poquito menos de... Vale, vuelvo a poner aquí el juego. Con un poquito más de suerte, pues conseguimos ganar, ¿no? De momento creo que somos los corredores con más victorias. Estamos aquí cuartos, ¿vale? Por esto, supongo que por las formas, la forma que tenemos. Y fijaros, Oliver Nase, no sé por qué lo ponen como segundo favorito. Bueno, veremos lo que ocurre en esta Paris Tour. Le vamos a dar aquí a etapa 3D en esta segunda temporada del modo Pro Cyclist. En breves empezaremos ya la quinta, ¿vale? La quinta temporada ya de... Ahí, la quinta, la tercera temporada de... del modo Pro Cyclist. Y bueno, pues veremos. Bueno, recordar, ¿eh? Que también empezaremos ya a subir. Creo que las próximas carreras ya en la database 2018. También tengo que hacer... A ver, tengo que acabar de hacer algunos fichajes. Que ha pasado como Dani Moreno, ¿vale? Que anunció, no sé si fue ayer. Creo que fue ayer. Anunció que se iba al Education First Drapac, al antiguo Cannondale. Así que lo tenemos que hacer el cambio. Y bueno, estos cambios en el vídeo que subí, ¿vale? De cómo descargar la database 2018. Pues cuando descarguéis, ¿vale? Cambiaré. En plan, en la descripción donde tenéis para descargar la database, pues lo dejaré ahí, ¿vale? Para que lo podáis descargar de nuevo y, ¿sabes? Y ponerlo. Bueno, si habéis empezado un modo trayectoria ya, un modo carrera, o modo Pro Cyclist, por ejemplo, lo tenéis que cambiar ya desde el archivo que tenéis guardado, ¿sabes? Del modo carrera que tenéis. Si no, no se actualizará, ¿vale? Pero bueno, ya si eso ya lo explicaré o lo haré en algún directo o algo, ¿vale? Haciendo los nuevos fichajes. Lo que me dijo Alpeduez también, que creo que estaba por aquí. Bueno. Los fichajes del Caja Rural, del Burgos BH y tal, que algunos me faltaban y algunos los tenía mal hechos. Y bueno, y los pocos fichajes ya que quedan por hacer, ¿eh? Pero en este caso, Dani Moreno, el que creo que está en el Movistar, si ya no recuerdo mal, está en el Movistar, pues ha fichado por Education First Drap, ¿vale? Pues bueno, volvemos aquí, vamos a ver la gente que hay, vamos a colocarnos aquí delante como siempre, vamos a dar un ritmo 76. Vale, vamos a pararnos. Somos, yo creo, los favoritos. Fijaros, es totalmente llano esto. Así que bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en el directo. Somos 14 espectadores, así que muchas gracias por apoyarme y estar aquí un domingo por la tarde. Y bueno, como os he dicho, el directo de hoy no va a ser muy largo. Va a durar como mucho una hora, quizá un poquito menos.
Y bueno, Dani Moreno, nuevo gregario de Urán. Sí, pues Urán va a tener un buen gregario. Yo creo que Dani Moreno lo va a hacer bien. Bueno, luego las clásicas de las Ardenas y tal, ¿por qué no, eh? Como antiguamente, pues puede hacer como Purito, ¿no? Puede estar ahí luchándola. Bueno, de momento la fuga, 5'38. No sé quién estará trabajando. No me gusta que no pueda ver, ¿sabes? Solo puedo ver el grupo que estamos nosotros porque me pierdo mucha carrera a la hora de transmitir. Y bueno, tenemos aquí a Kulik, Perichon, a Combo, Ferraz, Gish, Dernish y Kowalski. ¿Vale? Estos son los 5 fugados. No, los 7 fugados, perdón. 5 minutos ya para ellos. Vamos a pasar esto al por 8 porque no tiene mucha historia. Y nada, pues, a ver, momento, voy a. Que esto del chat del directo va un poco mal. Tengo que ir actualizándolo. Bueno, 17 espectadores. Suscribiros si no lo estáis. Ya, como ya sabéis. En Gorigob. No sé a qué te refieres, José Luis. Y bueno, muchas gracias a todos. Compartid el directo si podéis para que lo vea la máxima gente posible. Y nada. Vamos a ver si ganamos esta Paris Tours, ¿no? Vamos a ver si ganamos esta Paris Tours. Que yo creo que lo tenemos bastante de cara. Vamos a repasar un poco la gente que ha venido. Bueno, viene gente importante, ¿eh? Christoph, Matthews, Ewan, Cavendish. Cavendish en el Movistar. Madre mía, Cavendish en el Movistar. No, no lo había visto todavía en el Movistar. Jakub Maresco por aquí. Petit, que bueno, también se puede meter. Geoffrey Soup. Enrico Bataclin. Y poquito más. Creo que poquito más. Pues nada, va a estar en tres. Entre Christoph, Matthews, Ewan, Betiol, Cavendish y Jakub Maresco, yo creo que van a ser estos 5 pues los que se van a disputar la victoria en el día de hoy. 3'29 de momento para la fuga. También estar pendientes de la fuga, que no se lleve la fuga esta victoria. Y hoy venimos con un más uno, un más uno. Que bueno, no nos sube uno en descenso, uno en prólogo y uno en combatividad. Ya con ese 81 de forma, pues se hará lo que se pueda, ¿vale? Bueno, ya está buscando Welten, que viene con un menos 4 el día de hoy, así que va a hacer la labor de gregario el holandés. Pues bueno, nos entrega el agua ya, falta de 62 kilómetros de meta, yo creo que ya llegamos perfectamente. Y a ver si nos dejan hacer un treno, estaría bastante bien. Y si nos dejaran controlar el equipo, también sería un puntazo, porque faltan 50 kilómetros y la fuga está a 3, a 4 minutos. Vamos a ver si nos dejan hacer un treno o nos dejan poner a la gente a trabajar, porque si no, no se puede hacer nada, ¿vale? Venga, vamos a ver si por fin nos dejan. De momento no, de momento no. No hay ninguno de mi equipo trabajando. No tengo la opción de controlar a nadie. Así que 2'40. Para la atención, ya tenemos aquí a Steuben. Vamos a poner a este a tirar al máximo. Al 85, bueno, un poquito más y todo. Steuben, pues lo tenemos por aquí. Que proteja a Betiol, ya que estás. Vamos a ver si. Vale, podemos controlar a Whis también. Ya podemos ir haciendo el treno. De momento, este Fan Kong, pues no lo podemos controlar todavía. Betiol ahí que se mantiene. A ver dónde hemos puesto a Bielgen. A ver si consigue meterse ya y tirar hacia adelante. Bueno, 2'30 para la fuga, faltan 19 kilómetros. Complicado, complicado lo veo. Están tirando muy fuerte ahora mismo Degant por el Lotto Soudal, Roy por parte de Lorica Scott, Gonsalves por el Katiusha, Bistrom, Scully. Bueno, la diferencia va bajando, pero creo que no va a ser suficiente de momento. Y bueno, tenemos ya. A ver, tenemos a Whis y Steuben para hacer el treno. Steuben está bastante mal. De momento no tenemos. No sé por qué no tenemos todos los corredores. No, a ver, somos los líderes, en verdad. A ver, no, no entiendo por qué no tenemos a todos los corredores a nuestra disposición. Que eso sería lo ideal. Así que, bueno, pues aquí estamos con Betiol. Vamos a ver por aquí. 11 kilómetros. Vale, puedes hacer un treno. Vamos a poner aquí. Y utilizaremos a Bielgen de momento. Utilizamos. A ver, es que mira dónde está. Mira dónde está Whis. Mira dónde está el compañero Whis. Está a final de todo, así que tenemos uno menos. Pues nos colocaremos a rueda de Matthews, quizá. Está Christoph. Pues me tiro que se coloque a la rueda de Matthews.
Bueno, de Christoph, ¿no? Hemos dicho. ¿Dónde está Betiol? No lo veo, vale, Betiol por aquí. Y nada, 1.56. Atención los tapones. Los tapones que nos estamos comiendo. Vamos a meter el ritmo. Mira, Betiol sigue a Steuben. Y Steuben, métele caña a full ya lo que te queda y ya está. A tomar por culo. Vale, Nios. Es que no podemos utilizar nada, Vale, ahora no estamos demasiado bien colocados. Ahora aquí viene el repecho este. Que bueno, con rampas del 4 o 5% son muy, muy poco rato. Pero bueno, van a hacer daño las piernas. Bielgen que sigue tirando. Stephen Kung y compañía que no podemos seguir utilizándolos. Vale, ahora viene Steuben. Es que está lanzando mucho este, Vamos a parar aquí un poquito. 1.32, creo que se la va a llevar la fuga. Creo que se la va a llevar la fuga la victoria. Vamos a dejar ahora a Betiol. Vale, vamos a ponernos aquí. Steuben, que siga Bielgen, ya que estás. Y Bielgen ya que dará al máximo, pero bueno. La victoria se la va a llevar la fuga. No hemos tenido la opción de trabajar aquí con el equipo, así que no hemos podido hacer nada por nuestra parte. Y se habrá hecho lo que se ha podido, ¿no? Tiene casi un minuto 40 de diferencia con la fuga. Respecto aquí. Vale, victoria para Kulik. Vamos a hacerlo lo mejor posible aquí. Vamos a sprintar ya con Steuben. Ya la sprintaremos con Betiol. Bueno, hasta un poquito tarde y todo. La victoria se la llevaría, parece que Michael Matthews. Pero bueno, está bastante descafinado. Atención, Caleb Ewan Betiol. Betiol no, octavo, vale. No lo veía. Hemos pasado finalmente por delante de Caleb Ewan. Nos hubiéramos quedado segundos. Pues nada, el equipo no nos deja trabajar. Pues no se puede conseguir nada. Eso es lo que hay. Finalizamos la temporada aquí con el Paris Tours. Voy a poner un momento. Vale, por aquí. Un momento de editar escena. Lo voy a poner pequeño para tapar el. A ver, voy a ponerlo por así. Un momento. Para, bueno, que podáis ver el de este, pero no podéis ver el. Si he ganado el maillot o no, de la regularidad, que eso es una de las incógnitas, ¿vale? Y por lo que he luchado. Bueno, hemos quedado octavos aquí. AG2 es el mejor equipo. Vale, vamos a poner aquí el de este, tapando, de momento. Espero que no se vea. Espero no hacer spam. Vale, quedamos aquí de octavos. Atención, ¿vale? Nos dan 6 puntos. Estamos a punto de subir, ¿ya? Estamos a punto de subir. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Lo dejaremos por aquí, ¿vale? Para no hacer spam. Bueno, creo que se ha visto. Creo que se ha visto, así que. Qué bueno. Que se hace lo que es. Se hace lo que se puede. Bueno, pues hemos acabado ya la temporada. Vamos a simular. Recordar que elegisteis que la temporada que viene correríamos con el. Con el Bahrein Mérida, ¿vale? Habían firmado un contrato ya de élite, de 66.000 euros mensuales durante un año. Firmamos solo para un año. Creo que era lo mejor. Y bueno, esperamos a ver si podemos subir al nivel 17 ya, ¿eh? Nos faltan únicamente 5 puntos. La forma ahora. Bueno, la satisfacción es bastante buena. Y nada, estamos ya 13 de octubre, viene ahora la Japan Cup. Voy a leer un poco los comentarios si alguien ha escrito algo. Una pena, la fuga es una putada cuando no puedes manejar el resto del equipo. Sí, es una putada completa porque es que no tiene gracia. Entonces, ya puedes ser el líder, pero si te dan un corredor durante los primeros 200 kilómetros y luego te dan un. Yo qué sé, luego te dan tres corredores. Mira, atención, porque acabamos de subir un nuevo nivel. Vamos a ver lo que hemos subido. Estamos entrenando clásicas de Flandes. Y el gran juego, el gran PCM, pues no nos ha hecho que no subamos nada de pavés. Pues bueno, nos mantenemos aquí en el 73 de pavés. Mejoramos uno en el sprint, que eso no está nada mal, ¿vale? Mejoramos uno en el sprint. Energía también subimos uno, resistencia otro punto. Y bueno, pues en pavés que seguimos totalmente igual. Una pena porque, bueno, yo creo que todavía aún así podremos luchar. Podremos luchar el año que viene, el pavés. Y bueno, vamos a seguir simulando. Ahora viene la Japan Cup.
que, bueno, es una carrera, vamos a simular aquí, no voy a correrla porque va a ir toda la mugre. Y bueno, gana Alexander Folyforov, nosotros, bueno, nosotros por ahí por detrás, tampoco, ya ves, la Japan Cup. Y bueno, aquí se ha acabado el año, vamos a verlo cómo acaba el año y empezaremos ya la nueva temporada. Bueno, muchas gracias a todos, los que se habéis suscrito, perdón, los que habéis dejado like, como siempre, se agradece muchísimo, ¿vale? Que estéis apoyando aquí los directos. Y nada, veo por aquí a Carlos Sánchez, que tenemos un nuevo suscriptor, pero bueno, muchas gracias Carlos Sánchez por suscribirte. Si estás aquí viendo el directo, pues muchas gracias. Y nada, 29 de octubre ya, 29 de octubre, vamos a pasar al año 2019. Y repasaremos un poquito y montaremos un poco la estrategia. Fijaros, Alberto Betiol, 25 años. Creo que con 25 años ya deja de ser un corredor joven, ¿vale? Ahora se convierte en un corredor ya, bueno, que ya no participa en el maillot blanco. Así que esos maillots distintivos, pues, ya no se podrán conseguir. Pero bueno, espero que el año que viene, ahora repasaremos un poco los... aquí mientras simula y tal, repasaremos un poco los, ¿cómo se llama? No, los perfiles, ¿vale? De las carreras más importantes, como puede ser el Tour de Francia, el Giro, que vamos a participar Giro y Tour, ¿vale? Vamos a hacer Giro Tour este año. Y en principio sería el último, ¿vale? Sería la última temporada con Betiol. Bueno, no sé, ya veré, a lo mejor hago otra, pero es que estaremos ya demasiado chetados, creo yo. Pero bueno, eso ya lo decidiré más adelante. Bueno, mientras esto se va simulando poco a poco. Estamos ya 24 de noviembre, tiene que simularse todo diciembre todavía. Estamos en el periodo de vacaciones aquí. Y bueno, vamos a repasar con todos estos 15 espectadores que tenemos por aquí, pues los perfiles, un poco las carreras, un poco planificando la carrera, ¿vale? Con, bueno, la siguiente temporada con Alberto Betiol. Bueno, tenemos aquí al Penuez que sabe de todo esto, así que bueno, si me nos puede ayudar. Bueno, supongo que muchos de vosotros también, ¿eh? No sé si está Megasoni por aquí también. Bueno, José Luis ahí que está a tope. Y nada, con ganas ya de empezar la temporada que viene. Vale. Voy a mirar una cosa de mientras. Mientras esto simula, estamos ya el 17 de diciembre y vamos a planificar la temporada, ¿no? Planificamos la temporada ya con Betiol y lo dejamos listo para el próximo episodio, que empezaremos ya con el Barén Mérida, ¿eh? Cambiaremos de... Bueno, ya lo vemos aquí, ya estamos aquí con el Barén Mérida. Veremos la gente que... Bueno, los equipos que ya no tienen... Que no han firmado, bueno, han hecho su contrato más largo, ¿vale? Con el equipo, ¿vale? Para mantener los patrocinadores en el maillot. Pero bueno, yo creo que los cambiaré, ¿vale? Les pondré los que habían, porque si no va a ser mucho lío. Bueno, dice por aquí Julián Gasal. Bueno, dice que le está molando el directo. Un saludo, Julián. Uno de nuestros moderadores del canal, que lo tengo por aquí. Y bueno, día 1. Aquí creo que se para. Vale, perfecto. Pues ya hemos llegado, ya estamos en el día 1. Aquí tenemos el calendario, la pretemporada. Vamos a ver el objetivo de pretemporada. Vamos a escogerlo por aquí. Fijaos que en teoría deberíamos haber subido pavés. Vamos a seguir entrando el pavés. Y el gran objetivo, a ver, la primera parte estaría bien, por ejemplo, una Milano San Remo podría ser un objetivo muy bueno para nosotros. Más que, fijaros, pavés Roubaix también. Es que yo creo que la París Roubaix y compañía. Yo creo que ganar Milano San Remo, ganar el monumento con la Milano San Remo. Vamos a competir mucho, ¿vale? Vamos a competir mucho en esta primera parte de temporada, sobre todo. Vamos a trabajar mucho la pretemporada para estar ya bien, ¿sabes? Con una buena forma. Así que bueno, yo creo que nos podríamos poner como objetivo principal la Milano San Remo, ¿vale? Solo para empezar. Luego tenemos entre
No sé si escoger Giro. Fijaros que tenemos bastantes etapas llanas. Luego el final es bastante duro. Pero. Y luego está el Tour de Francia. Vamos a ver el Tour de Francia. A ver, si el Tour de Francia es el Tour de Francia. A ver, podríamos luchar. Pero va a ser más complicado. Yo creo que nos vamos a poner el Tour de Francia para tener un poco más de descanso entre de estos. Y a lo mejor nos participamos en el Giro. Y finalmente, en agosto, nos vamos a centrar en el. A ver, Milano Torino. Aquí lo vemos. Vamos a centrarnos en los campeonatos del mundo. Yo creo que va a ser nuestro gran objetivo para el año que viene. Los campeonatos del mundo. Bueno, dice Diego Martino, vas a ganar todos los maillots de la regularidad de las grandes vueltas. Bueno, ese es el gran objetivo, ¿no? Que tenemos. Al menos, siendo un corredor como somos, pues estaría bastante bien ese objetivo. Pues bueno, yo creo que este va a ser nuestros objetivos de la temporada. Primero el Milano San Remo, luego Tour de Francia y luego en agosto, octubre, pues bueno, esto. A ver, la pretemporada, ¿vale? A ver, progreso, forma. Vale, puedes gestionar el color a partir del 2 una vez confirmada la pretemporada. Vale, la pretemporada, vamos a darle aquí muy alto, bajo. Vamos a darle alto, ¿vale? Porque yo creo que vamos a tener que darle caña desde el principio. Y bueno, creo que con esto ya le podemos dar aquí, ¿vale? En oficina. Cambiar, vale, aquí el objetivo de la temporada le damos que sí. Cambiar tu calendario, vamos a ver el calendario que tenemos. Y ahora miraremos bien bien todo, ¿vale? Vale, tenemos que vamos a participar en el Santos Tour Down Under, que bueno, ¿por qué no podemos participar? KD Levantis de Tocian Race. Bueno, tenemos por aquí Dubai Tour. A ver, esta no nos vamos a quitar esta. Vale. El Dubai, vamos a ir a Dubai esta vez. El Tour de Oman también, ¿por qué no? Extra de Bianche. La On Loop y esto, de momento no. Tenemos 400 puntos, así que tenemos puntos de sobra. Vamos a ver, París-Niza. El París-Niza, no sé cómo son las etapas. Bueno, hay bastante. Podríamos liarla bastante, París-Niza, ¿eh? O en Tirreno. A lo mejor coincide. A ver, miramos San Remo seguro. A ver, acaba el 18. Bueno, con una preparación, yo creo que va a ser. Es más suave París-Niza. Vamos a apuntarnos a París-Niza. ¿Por qué no? Vamos a apuntarnos a París-Niza, va. Entonces, esto ya no podríamos. Milano San Remo, Vuelta Ciclista a Cataluña. Sí, claro, si no. No nos vas a apuntar porque si no vamos a ir muy fatigados y a lo mejor la Vuelta Ciclista a Cataluña. Hostia, es bastante duro, ¿eh? Fijaros. Portainé, Ascó, Manresa, Badalona y Barcelona. Bueno, sí, no vas a la Vuelta a Cataluña vas a apuntarnos. Vamos a dejarlo así. La E3 Canel B que no podemos. Bueno, básicamente por esto. Vamos a confirmar esta primera parte. Vale, confirmamos. Vamos a ver esta segunda parte, ¿vale? Tenemos la Ronde van Vlaanderen, que sí que vamos a ir. La Vuelta al País Vasco, de momento no. Vamos a centrarnos en las clásicas. En la Amstel sí. La París-Roubaix yo creo que se nos va a hacer demasiado duro. Pero bueno, podríamos competir. ¿Por qué no? Vamos a apuntarnos a la París-Roubaix. ¿Por qué no podemos hacerla? Flecha, Lieja, todo esto lo vamos a tener que apuntarnos. ¿Vale? El Giro. No sé si apuntarme al Giro. Mira, vamos a ver las etapas del Giro. Etapa 1, etapa 2 que la podemos ganar. Etapa 3, etapa 4, 5, 6. Tenemos muchas etapas que podemos ganar. Realmente. Ahora ya viene aquí lo más duro del Giro. No sé, decidme por los comentarios si queréis que me apunte al Giro de Italia o no me apunte. Si queréis que participe en el Giro o no. Decídmelo, ¿vale? Luego lo confirmaremos por aquí. Vale, de momento lo importante es que Milano San Remo estamos ahí apuntados. Luego en la Amstel, la Flecha y la Lieja estamos ahí apuntados. Que eso ya es un paso, ¿vale? Y le vamos a disputar la 100%. Así que bueno, vamos a confirmar por aquí esto. Vale, perfecto. Y de momento el Giro lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a dejar el Giro. No, os lo dejo a vuestra disposición. El Tour de Francia, vamos a ver. Criterium de Dauphiné no. Vale, aquí vamos a hacer un poco de descanso. Aquí tenemos el Tour de Suiza. Supongo pues es. A ver. No sé si es mejor Criterium o Tour de Suiza. A ver las etapas que tiene Criterium. 2, 3, 4, 5. A ver, si Criterium podríamos llevarnos también. Para que este año ya lo hemos competido. En principio. Vamos a ir al Tour de Suiza, aunque creo que es mucho más duro el Tour de Suiza. Bueno, está. A ver, la podemos ganar, todas estas las podemos ganar. Aquí ya no. Vamos a ir al Tour de Suiza, que tiene mucha. Tiene bastante, ¿vale? Yo creo que tiene bastante etapas que nos pueden favorecer muchísimo. Vale, Route du Sud.
Esta no, pues es de esto. Campeonatos de Bélgica, vamos a los campeonatos de Italia por aquí, a los de Crono también, a todos. Luego el Tour de Francia, que va a ser nuestro gran objetivo de la temporada. La clásica San Sebastián, que también vamos a ir. Vale, aquí no hemos hecho ningún cambio. Vale, y luego tenemos la Vuelta a España. A ver, la Vuelta a España sí que no vamos a ir. Vale, la Vuelta a España este año no vamos a ir. La Vuelta a Burgos, a lo mejor nos podemos apuntar en el Big Bang Tour. Yo creo que sí, puede estar bien. Grand Prix de Quebec, bueno, apuntar alguna clásica por ahí. El Tour de Alberta, Britain Classic. O la clásica de Hamburgo. Vamos a partir para aquí. Por tener carrerillas así sueltas. Luego la Milano-Torino nos vamos a apuntar. Lombardía este año nos vamos a apuntar, que si no después la liamos. París-Bus, bueno, y luego ya no queda demasiada cosa. Pues bueno, confirmamos. No vamos a participar en la Vuelta a España, como os he dicho. Giro Tour y luego céntrate en el Mundial. Claro, es que también, pero también quiero hacer. Claro, quiero estar bien también para las Ardenas, clásicas de las Ardenas. Que sería mi gran objetivo esta temporada más que el Giro. Pero bueno, el Giro también tenemos un. No, vamos a ir al Giro. Yo creo que al Giro vamos a ir. Pues fijaros que tenemos después de la flecha y tal. Luego del Giro. Una vez acaba el Giro, tenemos Tour de Suiza y luego Tour. No tenemos demasiadas carreras. Así que vamos a ir bastante relajadillos. Y bueno, ¿por qué no? Campeonato de Italia. Vamos a ver cómo es. Este es el de Crono. ¿Vale? El campeonato de Italia. Aquí lo tenemos. Campeonato de Italia. Bueno, es durillo. Vamos a tener ahí a Colbrelli y compañía ahí dándonos un poco por culo, que digamos. Y nada, pues vamos a dejar esto así. Vamos a ir al continuar. ¿Vale? Vamos a parar aquí. Estamos aquí, como os he dicho, la temporada número 3. Y, ¿vale? Vamos. Bueno, vamos a ver el equipo. Vamos a ver el equipo que tenemos para el año que viene. Que hemos fichado por nuevo equipo. Estamos aquí con el Bahrein Mérida. Así que bueno, voy a echar el equipo. Espérate. Bueno, la montaña, pues el equipo no es para tirar. A ver, no, esto está bugueado. A ver, por media. Aquí lo vemos. Ese es el equipo, ¿vale? Ya decía yo, digo, coño, qué malo es el equipo, ¿no? Digo, para luchar una gran vuelta o algo. Vale, tenemos aquí a Michael Kwiatkowski, ¿vale? Bueno, vamos a formar parte del equipo de Michael Kwiatkowski, atención. Que eso no lo había pensado y la flecha Lieja y tal, pues va a haber bastantes disputas entre el polaco y yo para ver quién es el líder del equipo. Luego Esteban Chávez para luchar las generales, Eduardo Sepúlveda, Anthony de la Plaza, Darwin Atapuma, Amador, Genièvre, Van Rensburg. Bueno, en el pavés tenemos a Kwiatkowski y a mí, así que vamos a compartir, vamos a intentar hacer el mejor equipo posible. Y bueno, en los sprints tenemos como lanzadores a Jean-Luc Blanquet, ¿vale? Un jovencísimo corredor de 19 años. Que fijaros, 77 ya de sprint que tiene el chaval. Van Rensburg, que también va a ser un buen lanzador. Ottavio Dotti. Bueno, estos italianos. Roberto Ferrari. Omar Bertaggio. Manuel Belletti. Bueno, gente que lo va a hacer bastante bien. Nar Bardauskas, que nos va a venir perfecto en el llano. Y bueno, también Anthony de la Plaza. Así que tenemos un equipo mucho más completo, ¿vale? Vamos a escoger los gregarios, ¿vale? Elegir gregarios para la Milano-San Remo, ¿vale? Tenemos diferentes puntos. De la Plaza, yo creo que va a ser un buen gregario. Navardauskas me gusta también como gregario bastante. Tampoco me quiero dejar todos los puntos. Y luego, no sé, por ejemplo, Polsberger, un corredor que me encanta. Así que bueno, vamos a escoger estos tres gregarios. Tenemos aquí las condiciones para solicitar. Somos nivel 17 ya. Tenemos una satisfacción 75 ahora mismo. Y somos uno de los cinco mejores del equipo. Somos los terceros mejores. Así que poco a poco vamos subiendo escalones aquí en el mundo del ciclismo. Y vale, tenemos que ir aquí a entrenamiento, creo que era. Vale, tenemos aquí la Milano San Remo. Luego el Tour de Francia. A ver si bajamos aquí un poquito. Fácil. Vamos a llegar un poquito más fatigados aquí del Tour de Nander. Medio, medio. Y aquí a lo mejor le damos un poco más de caña. No sé cuánto llegaremos al Milano San Remo. Vamos a ir a verlo. Tour de Oman.
Cataluña. Está antes la Milano San Remo. Estrada de Bianche y la Milano San Remo. Vale, esta es la Milano San Remo. Llegaríamos a casi el 100 de, al 98. Si le damos aquí descanso, ¿no? Cogeríamos un poco de fatiga, pero bueno, yo creo que recuperaríamos. Y luego, para, sobre todo para el Tour de Francia y los mundiales, yo creo que vamos a llegar bastante bien. 95. Vale, yo creo que vamos a dejarlo así. Como os he dicho, estos son, serán los objetivos para Alberto Betiol para el año que viene. En la primera parte de la temporada, entre enero y abril, tendremos la Milano San Remo. Luego, entre mayo y julio, el Tour de Francia. Y entre agosto y octubre, los campeonatos del mundo. Que a ver, esperemos que esta vez sí, con un recorrido algo más favorable, pues nos permitan pues llevarnos el campeón del mundo, ¿no? El maillot de campeón del mundo. Bueno, vamos a sacar esto. Os enseño por aquí. Espérate, entro al juego. Vale, fijaros, los contratos. Empezamos con el Cannondale cobrando 3.000 euros al mes, siendo bastante novatillos. Luego con el BMC ya pasamos a un contrato de 29.000 euros al mes. Y luego ya con el Bahrain Merida 66.000 euros, así que bueno. Buena trayectoria de momento, resultados. Este año de momento nada. Fijaros en 2017. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, quedamos aquí primeros en la Home Loop. Y bueno, quedamos segundos en esta etapa de la. No sé si la de la Road to Sud. Ahora no lo sé. Quedamos vigésimo la general. No. Ganamos aquí en la Vuelta a Castilla y León. Primero. Bueno, como ganábamos carreras y tal. Primero la Vuelta a Ciclista de la Rioja. La Copa de Bartali también. General por puntos aquí en el País de Loire. Bueno, les también. Empezamos a hacer buenos resultados. Y ya este año aquí lo hemos petado. Fijaros, primero por aquí. Y siempre muy, muy constantes, ¿eh? Y a ver, vamos a encontrar un momento. Vamos a buscar el Vuelta a Ciclista de la Rioja. Vale, empezamos por aquí. Este es 2017. A ver, 2018. Vale, este es 2018. Vale, empezamos. Fijaros, Vuelta a Ciclista Mallorca ya. Quedamos más en la general, pero bueno, estuvimos muy cerca de ganar, ya con una mala forma. Luego aquí en el Tour Domán también. La mayoría de carreras las corro, algunas simulo porque es que no me da tiempo sino jugarlo todo. En Amstel quedamos séptimos. Una pena en Amstel este año, a ver si podemos conseguir la victoria con estos mejores stats. El Tour de Romandía, pues bueno, general por puntos, ganamos la general por puntos, nos llevamos dos etapas. La Vuelta a Comunidad del Madrid, nos llevamos una etapa. Segundo en la general, finalmente nos la quitaron. Este es el Critérium du Dauphiné, que aquí fue cuando hicimos el estallido. Fijaros, primero, nos llevamos 3, 4, 5 victorias de etapa. La general por puntos y finalmente decimos de cero la general. Nos llevamos hasta la etapa del Mont du Chat. Que este año no sale por aquí, pero bueno. La etapa del Mont du Chat, la Road to Sud también quedamos primero en la general de la montaña. Así que bueno, ya muy buena trayectoria la que tiene Alberto Betiol. Y nada, recordar que os subiré, no sé cuándo, pero subiré con Alberto Betiol la última parte de la Vuelta a España, ¿vale? Que bueno, que no he subido todavía, lo tengo grabado ya, pero que no he subido todavía. Y que bueno, que la subiré esta parte en breve, no sé cuánto tardará en subirla, pero creo que no en demasiado tiempo la tendréis disponible en el canal, a lo mejor dentro de 1 o 2 días, ¿vale? La tengo ya todo grabado, tengo que editar algo, pero bueno, ya está. Y bueno, espero que os haya gustado, muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Si no habéis dejado un like, pues todavía estáis a tiempo de dejarlo. Suscribiros y bueno, luego lo tendréis resubido. Muchas gracias a todos. Hemos subido 727 suscriptores. Nada, le daremos caña también al Movistar con el Database de 2018. Y iré recordando, ¿vale? Iré actualizando. Lo avisaré por Twitter. Seguidme en Twitter para estar atentos. Y os comentaré y tal. Os pondré ahí por Twitter si actualizo o no la Database. Bueno, del vídeo, ¿vale? Que subí hace, no sé, hace poquitos días, ¿vale? Hace casi una semana, un poco menos de una semana. Y bueno, iré actualizando ese archivo, ¿vale? Donde tenéis que descargar la database. Y yo os explicaré y iré haciendo algún que otro tutorial de esto de editar databases en el juego. Así que muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.